Continúa el drama de pasión de Areneras en nuestro país El Salvador. Round one, fight. Como ustedes recordarán, estaba el dime que te diré entre la diputada Marcela Via Toro y la candidata a diputada Ondina. La cual, como ustedes se recuerdan, obtuvo la casilla número uno en las pasadas elecciones para diputados. Que, bueno, Marcela Viatoro Toro reclamaba que le habían hueveado el puesto número uno y que era porque los directivos así lo habían querido. Por lo cual mencionaba que hicieron marufiada para poder poner a Ondina en la casilla número uno. Así es que se ha desatado un Dime Que Te diré en Pasión de Areneras. Yo vengo a ser de bergue, de bergue, de bergue. Al grado que en ese momento Ondina menciona que le da risa las palabras de Marcela Viatoro, donde menciona que quienes la eligieron fueron los líderes. Pero ella mantiene que fueron las bases. Round two, Fight. Sí, miren, la verdad es que me causa gracia que, que diga eso porque yo fui la preferida de la gente, de las bases. Ellos son los que tomaron las decisiones internamente. Si bien este, ella, pues qué bueno que haya quedado como diputada, pero nunca vamos a saber nosotros si realmente pudimos haber ingresado más diputados, más ahora que ponen en reserva la información. Así que yo creo de que aquí los que realmente son líderes y tienen que ser las voces del partido son nuestra paz. El partido se debe a la paz, es que son los que ponen a los funcionarios públicos y es a los que debemos responderle. Porque nosotros, bueno, yo siempre que he visto territorio, que ha sido mucho tiempo, más de 10 años en territorio, ¿qué es lo que me dice la gente? Que se cansó de personas que llegaban únicamente a pedirles el voto cada tres años. Y yo creo que eso no puede estar pasando dentro de un partido político pues desconozco realmente si ella tiene algún conflicto conmigo. Yo en los personal no tengo ninguno contra ella. Yo creo que es importante saber definir liderazgos y también reconocerlos y entonces darles también su apoyo directo a todos esos liderazgos. Qué bueno que ella sea diputada, me alegro. Y qué bueno que también tengamos un diputado en la libertad. Eso ha fortalecido a nuestro partido en estos momentos de crisis que hemos tenido encima todo un aparato estatal. Por otra parte, hablando de la diputada Marcela Viatoro, ella también se encontraba reclamándole a Saade, el presidente del Coena. Para algunos, el huevo cartón o el cabece huevo. Pero sucedió algo y es que mientras se encontraba dando unas declaraciones, la diputada Marcela Viatoro apareció nada más y nada menos que huevo cartón. Sale y a que no adivinan qué le dio el beso de Judas. Ha pasado a nosotros de perder alcaldías, quedarnos únicamente con una, y quedarnos únicamente con una alcaldía y que al fin te veo y quedarnos con una, con una solamente alcaldía y dos diputados es suficiente para que nosotros como partido nos demos cuenta que debemos de hacer un cambio y eso es para vieja. Ahí tenían que ser el beso de Judas que le daba nada más y nada menos que Saade a Marcela Via Toro. Y que por cierto, si ustedes pusieron atención, le dice, al fin te veo. Pero eso no es todo en Pasión de Areneras y ahora vamos a incluir también Pasión de Areneros. Es por ello que también se pronunciaba nada más y nada menos que Soy Locuma. Así es, Soy Locuma brindó también declaraciones referente a que saquen ya a nada más y nada menos que a Saade. Es decir, se encuentra diciéndolo libérenlo ya, libérenlo ya, libérenlo ya. Hubo mucha falta de liderazgo, mucha falta de, de, de dirigentes fuertes del partido y creo que hoy por hoy nuestro partido Alianza Republicana Nacionalista requiere de gente honesta, gente valiente, pero sobre todo gente comprometida con nuestro país, gente que debe de tomar este liderazgo de manera eh, sana, sin estar básicamente peleando eh, intereses personales, intereses propios, porque creo que hay que llamarlo a, a este proyecto político por su nombre. Dentro de la campaña se dieron muchísimas anomalías dentro de nuestro partido por una competencia personal de intereses personales que se antepusieron. Ante los, ante los intereses del partido, de la nación, de nuestra propuesta eh, de plan de gobierno. En realidad, no tuvimos esa guía, eh, eh, ese liderazgo por parte del COENA actual para que nos guiara sobre lo que era nuestra línea política. Sin duda, todos estuvimos perdidos bajo un liderazgo muy fallido, un liderazgo muy aguado, muy flojo, que no logró integrar. Obviamente, a todos los grandes líderes para que trabajáramos bajo una sola bandera, bajo una sola propuesta de plan de gobierno. Y creo que ahí es donde eh, se basa básicamente el talón de Aquiles para poder renovar nuestra verdadera eh, causa del de partido Alianza, Alianza Republicana Nacionalista. Así es, se encuentra diciendo: saquen ya, manden a peinar sapos al río Salcuate a ver si puso la tunca a Saad. No lo necesitamos en arena, necesitamos a alguien que esté con el presidente Nayib Bukele. Oh. Que debemos de trabajar dentro de un liderazgo de oposición propositivo, que no sea en realidad un liderazgo de oposición de choque, que sea un liderazgo que pueda trabajar en proyectos de nación junto con el presidente Nayib Bukele y poder de esa manera llevar a nuestro país al desarrollo que todos anhelamos. Dios me guarde. Ahí tenían, esas eran las palabras de soylocuma kuma donde menciona que no hubo liderazgo, no hay tales. A lo largo de su campaña presidencial, no tuvo el apoyo ni el soporte de un verdadero líder, menciona. Por lo cual, sabe, luego Cartún o el botija. como algunos le han puesto de alias, no sirve para nada como presidente del Coena. Es decir, ya lo quieren de patitas en la calle. Otro que le mandó un fuerte mensaje al botija, huevo, cartón, bueno, como quieran llamarlo, ¿verdad? A Saade, al presidente del Coena, fue Carlos Araujo, quien le dijo, renuncia, papito, ya nadie te quiere. Es decir, ellos solitos se están agarrando a mordidas, se están mordiendo el chunchucuyo. Así es que a Saade le va a tocar salir con una mano por delante y la otra por detrás. Que se mariconó. ¿no? O como también hubiese dicho mi abuela, con la cola entre las patas. Yo, yo me recuerdo, y te lo voy a traer a la mesa, eh, cuando Mauricio Interiano era presidente de Arena, del Coena, él creo que fue en el 2018, Arena sacó la mayor cantidad de diputados. Que eran 37. Ah. Pero un año después, 2019, pierde la elección presidencial contra Nayib Bukele. Y qué hizo Mauricio Interiano? Puso la renuncia del Coena en pleno. Es lo que decía Marcela ah, bueno. ayer, que okay. fue cuando después se encontró. A... Ajá. Entonces, entonces, o sea, es que una dirigencia de un partido político cuando comete errores lo tiene que reconocer uh -huh. y tienen que hacerse a un lado si de verdad fueron errores los que cometieron. Además, Carlos Araujo también mencionó que los favoritos para Saade para esas pasadas elecciones de diputados en ningún momento era ni Francisco Lira. Ni Marcela Viatoro Sino más bien el diputado Godoy Y la ex candidata a diputada Ondina Además también le bajó los humos Al partido Arena Que estaba celebrando la victoria De Milagro Navas Que recuerde que esa victoria es de Milagro Navas Y no del partido Arena Así que le dijo pum 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 Tome su pan con chumpe Y le cerró rápidamente la jeta bueno pero la cosa es que entonces debacle es eh... una debacle yo no sé qué tienen que celebrar o sea a mí a mí me impresiona cuando yo veo a un vicepresidente de arena con un comunicado hace un par de días eh, celebrando la victoria ¿vea? la eh, victoria eh, de doña mila ajá, porque, porque ya, no fue de arena sí, a, ayer no sé quién ahora que no pero para aquellos que quieren saber cómo es que inició esta pasión de areneras y areneros dentro del Partido Arena, bueno, les muestro acá el video el cual arreció esta situación. Hizo que el vaso se rebalsara. Cambios, ya que la N no fu furó aquí porque no han hecho nada. De eso. Sí, yo creo que ese es el, el sentir de la mayoría de los municipios, de la gente. Que no, prácticamente no se está haciendo. No se está haciendo, se, está haciendo se está haciendo prácticamente. se está haciendo prácticamente. Aquí está nuestro presidente. Hola, buenos días. Salgamos a votar. Ahorita es momento. No nos quedemos en casa. Sigamos trabajando. No dejemos. Que esta gente no vuelva a robar otra elección. Recuérdense que se destapó el verdadero chanchullo. Lo seguimos viendo. Al bagazo, poco caso. Ahora no solo nos enfrentamos a nuevas ideas, sino que el Tribunal Supremo Electoral, a la policía, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía. Pero lo podemos, lo podemos vencer, lo podemos derrotar siempre en las urnas. Salgamos a votar que estamos a tiempo. Un saludo. Gracias. 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 A mí me vale ver. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, igual de la gran puta. Tras eso, no hallaba ni el camino ahí lo que es Marcela Via Toro para poderle decirle sus cosas en la cara a Sade. Y después ya vieron ustedes cómo terminó. En un beso de Judas. Como se lo mencioné antes, también apareció Soy Lokuma y dijo que quiere que trabajen con el presidente Nayib Es decir, sería algo que nunca ha hecho la oposición. No simplemente porque nunca han trabajado con el presidente Nayib sino porque nunca han trabajado. Siempre se la han pasado de Choto. Que no ganando ese billetito sin el mayor esfuerzo otra cosa que quiso hacer Soy Locuma es cambiar el himno nacional de arena porque dice que ya está desfasado, que ya pasó de moda y que ya no estamos en guerra así es que quería poner o oh, quizás la cuchupa, la pipiripá o el canchis canchis o la cucaracha y al principio se planteó mucho el hecho de poder hacer unos cambios mínimos dentro de lo que es el himno del partido sin embargo quiero decirte porque hay que ser honesto, que dentro de las filas existen obviamente el voto duro, existen obviamente los areneros eh, más radicales, más ortodoxos, que básicamente estuvieron en oposición de poder hacer esos cambios. Sin embargo, yo soy de los que piensan que por el bien de nuestro gran partido Alianza Republicana Arena y por nuestro país El Salvador, hay que hacer esos cambios que ya no están en boga que ya pasaron a la historia, que ya no estamos en una guerra. Por su parte, el chino capirucho apareció y ahora dice que como no fue presidente de nuestro país, El Salvador, al menos, al menos como premio de consolación, quiere ser el presidente del FMLN. O como ellos lo dicen, el secretario general, para poder contribuir a los cambios en nuestro país, El Salvador. O toma el control del partido, voy a esperar. Eh, digamos de manera disciplinada pero también con coherencia, eh, lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un análisis rápido, porque no voy a pasar un año analizando sí, sí. lo que pasó, uh -huh. ni tampoco vamos a entrar a un Congreso hoy. Vamos a hacer un relevo generacional y vamos a impulsar que jóvenes y especialmente los que participaron como candidatos de manera valiente asuman el control de los territorios. Y si hay que inscribirse para la conducción del partido, me voy a inscribir. Y lo anuncio, voy a inscribirme para la conducción del FMLN para los próximos cinco años. Ok. Definitivamente. Es primicia para nosotros. Es primicia, verdad. Voy Se a Se va a someter al escrutinio de la militancia para la conducción del partido para, para la la los próximos cinco, cinco años. Cinco años, que creo que es el que tiene Así la el... dicta el. Apegados a la ley de partidos políticos, uh -huh. porque también hay tiempos. Pero nada, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una amplia consulta con la militancia. Vamos uh -huh. a ciudadanizar al FMLN. Por, Por lo tanto, creo que debemos nosotros ser responsables, ser serios y un análisis concreto. La división del partido no puede seguir más. Los grupos no pueden seguir más. ¿O cambiamos el método y la estrategia? o comenzamos a preparar las condiciones para desaparecer. Le faltaron huevos. También el chino capirucho mencionó que en aquellos lugares en los cuales se vendió sopa de pata es donde votaron a favor de los candidatos del FMLN. Esto recaudó con la venta de sopa de pata para su campaña. <laughs> Fíjate que eso fue una, precisamente una eh, ¿Eh? un simbolismo interesante, pero te voy a comentar algo. Algunos uh -huh. candidatos a diputados que tú conoces, ¿Sí? ¿verdad? En el Departamento de la Libertad, especialmente Santa Tecla, hicieron tres jornadas. Uh -huh. Y casualmente en esos tres lugares es donde el Frente sacó más votos. Uh -huh. Con ese tema, digamos, de, de la sopa. De la sopa. Que vaya un culpillo. Cuando se le consultó a nada más y nada menos que al chino Capirucho por el partido FMLN y su situación tras la derrota contundente en la cual los enterró vivos a todos aquellos que pensaron que iban a sobrevivir de este partido, es decir, se quedaron sin un presidente, sin diputados, sin alcaldes y sin diputados al Parlamento Centroamericano. Se quedaron como novias de pueblo, vestidos y alborotados, con los colochos hechos y silbando en la loma. Es decir, se quedaron sin el plato y sin la sopa. El pueblo salvadoreño se esquitó de una vez por todas de ellos. Pero a pesar de todos los pronósticos y de todo lo sucedido, el chino capirucho menciona, o mejor dicho, hay disculpas, el Shiny Flowers menciona que continúan vivos. Y aún más vivos que nunca. Pues la hacha. Ah, Creencias de gente pendeja. En los últimos momentos, pues se involucraron en la campaña, pues y los resultados son que el frente sigue vivo. Está y la gente. gente. Qué chistoso cocolito. Por otra parte, en el caso del diputado Cristian Guevara, quien denunció a Héctor Silva y que de perder Héctor Silva tiene que dar 50 mil dólares, los cuales serán entregados al hospital Benjamín Bloom, la jueza pospuso dar a conocer el dictamen final. Es decir... La condena o no condena de Héctor Silva, quien ya anticipó que de todas maneras, que si resulta condenado a pagar los 50 mil dólares, va a refutarlo. Pero llegó con una aptitud ganadora. Él se sentía feliz, contento y alegre que el día de ayer iba a poder obtener su absolución. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y que iba a quedar como mentiroso el diputado Cristian Guevara. Pero que no adivinan qué. El tiro le salió por la culata. No contaba con la sorpresa que se le venía encima. O, como quien dicen por ahí, no contaba con la astucia del diputado Cristian Guevara. Pobre cosita fea. Creo que el caso quedó bastante definido en la audiencia anterior. ¿Quién eh, dice? Ya el mismo diputado admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente. Entonces, para mí, esta audiencia debería de ser un mero trámite eh, para declarar. Una absolución que reafirme mi inocencia. Como les repito, en todo este proceso se ha hablado de nexos y qué nexo más claro puede haber que un poder administrativo con cláusulas especiales que el mismo diputado admitió sigue vigente. Entonces, me siento bien, como les repito, creo que el juicio quedó claramente definido en la audiencia anterior y ahora tenemos que terminar con los alegatos finales, con el testigo que hace falta, pero creo que la única resolución válida bajo la ley y la constitución es una absolución. Está bien pequeño. bien pequeño. no veo en qué caso me podrían me podrían condenar después de que el diputado admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente pero si así fuese por supuesto que estamos dispuestos a apelar en todas las instancias que sean necesarias, no para demostrar nuestra inocencia. Mi inocencia ya está claramente demostrada. Irónicamente, fue el mismo diputado quien la demostró, pero sí para obtener una resolución favorable de parte del sistema judicial. Y como les dije la vez anterior, para proteger ese precedente de que no solo yo, sino que cualquier ciudadano siga teniendo el derecho de poder cuestionar libremente a los poderosos. ¡Qué vergüenza! Así era como él se encontraba, alegre, feliz y contento, gritando ya prácticamente victoria, pero el tiro le salió por la culata y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué el tiro le salió por la culata? Vamos a ver qué es lo que él no sabía. Aunque sí lo sabía, según lo que dicen los abogados. Sí sabía, mis amigos, que en todo momento dio pruebas que en realidad no eran pruebas. El día de ayer, el diputado Cristian Guevara dio a conocer a los medios de comunicación que quedaba más que claro. Que Héctor Silva lo único que quiso fue utilizar la campaña del diputado Cristian Guevara para impulsar su propia campaña, la de Héctor Silva. Pero que a pesar de todo fue enterrado por el pueblo salvadoreño en las urnas. Además mencionó que la prueba que tenía Héctor Silva había caducado desde el 2020. Y eso lo sabía Héctor Silva, mas sin embargo de esa manera acusó al diputado en un medio de comunicación. Son pasmados pues. De, de verdad, son pasmados. Y es por eso que ahora le va a tronar la cacerola y prácticamente ya tiene que ir alistando las 50.000 maracandacas, bolitas, chirilicas, bolas o dolaritos, como quieran llamarlo. Ya quedó demostrado sí, acá que ya no estaba no está vigente, Entonces, si me ayudo para el video, para okay. subir a tu donde usted me diga que ¿qué pasó ese día que declaró una cosa y ahora se demostró otra cosa. Esa es la actitud, mira. Como periodista hay que saber reconocer también. Eh, bueno, para, para la gente, yo en la declaración anterior, hace una semana, desconocía los, los detalles del, del poder y dije que estaba el poder vigente, pero ahora creo que en, en esta audiencia, ante todos ustedes, les ha quedado claro que el poder no fue revocado, como está diciendo esto, fue caduco en... Aquí está la fecha, perdón. El 22, de el, 20, el, el 22 de diciembre del año 2020, por la razón que terminó la Junta la junta de la empresa en ese momento y por lo tanto ya los documentos no, tiene, no tienen validez legal sí yo desconocía eso gracias compañeros si mi... acabo de decirlo yo pasé el video gracias, <laughs> <a> Dios, <si risa> que <era. risa> así que ahí tienen eso es lo que mencionó Cristian Guevara es más también mencionaba que eso es lo que pasa cuando alguien como Héctor Silva dice tener la verdad pero que sus pruebas solo son un documento Caduco. Es decir, sus pruebas le explotaron en la cara y el tiro le salió por la culata. Algunos periodistas opositores aún quisieron sacarle provecho a esas declaraciones del diputado Cristian Guevara, acusándolo de que él había hecho algún cambio en ese documento, cuando él le responde que los documentos no los presentó él, porque esa era la prueba que había presentado Héctor Silva. Es decir, él solito se puso la soga en el cuello. Recordemos el pez por su misma boca muere. Así es que que va listando las bolitas, las chirilicas, los centavos, las bolitas, los dólares, los verdes, como quieran llamarle, ahí Héctor Silva. Porque de que paga paga, a menos que quiera salir chipusteado, ajustado, como que tiene una brasa, un tizón, el mero serguete de Nancy o el Chunchucuyo de nuestro país, El Salvador, para no pagar los 50 mil dólares. Por otra parte, Claudia Ortiz piensa que va a ser la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Dicho esto, eh, con los números que tiene eh, Claudia, podría usar un... Eh, ocupar una parte de la directiva de de, de, del, de la asamblea debería debería si ustedes recuerdan en, en, la, en las, las juntas directivas anteriores verdad cuando han habido dos partidos que han sido los fuertes con los números lo que hacen se cambian a mitad de periodo la presidencia eso debería pasar en un momento, Claudio Ortiz debería ser la presidenta de la Asamblea Legislativa o estar en la Junta Directiva, pero como sabemos que nuevas ideas... No sé, mis amigos, qué es lo que tiene la oposición en la cabeza, en la mente, en el cerebro, como quieran llamarlo, pero imagínense que llegar a pensar que Claudio Ortiz puede ser la presidenta de la Asamblea Legislativa y quitarle el puesto a Ernesto Castro se encuentran más que sobados. Se les pelaron los cables, se les zafaron las tejas, se les chipotearon los yunques, se les zafaron los tornillos, o no sé qué es lo que comieron de chiquitos. Quizás cayeron de cabeza, mis amigos. Están totalmente sobados. Así es como se encuentra la oposición. Pues bien, ustedes recuerdan aquello en lo cual mencionó la oposición que Claudio Ortiz era la más votada a nivel nacional. De ahí nace que porque es la más votada algo lo cual es totalmente falso así es en primer lugar mencionaban que había obtenido más votos incluso que la diputada Alexia Rivas cuando se la llevó por mil votos no le llegó ni siquiera a la suela de los zapatos Claudio Ortiz a Alexia Rivas mucho menos a Ernesto Castro ya que todos los diputados de nuevas ideas la mandaron a peinar sapos arriba río, cuate a ver si la puso la tunca. ¡Qué palo! Ya que el voto que le dio el pueblo salvadoreño a los diputados de Nuevas Ideas fue contundente. Y el voto de sangre de Claudio Ortiz no llegó ni siquiera a la suela de los zapatos de los votos de los diputados de Nuevas Ideas. Pero ellos juran y perjuran que Claudio Ortiz es la más votada. Aunque llegó como a 60 mil votos y el que menos tenía de Nuevas Ideas anduvo arriba de los 200 mil votos. Pero ellos andan con la chirria y la chocolía de que Claudio Ortiz tiene que ser la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. Me qué bonito. Bueno, ahí tienen, esas son las declaraciones por parte de la secretaria general del partido Boy. Así es, quien rápidamente nos dimos cuenta que se encuentra totalmente desubicada en los números los cuales obtuvo Claudio Ortiz, ya que en comparación de Alexia Rivas... Y del diputado presidente de la Asamblea Legislativa actual Ernesto Castro no es nada. Como les dije, hasta el que menos votos tuvo de los diputados a la Asamblea Legislativa de nuevas ideas, hasta ese le ganó y por muchísimo. Así es que se vale soñar ahí para Claudio Ortiz que algún día será la presidenta de la Asamblea Legislativa. No, ni mierda, esto no es perdón. Ya que si recuerdan, ella estaba soñando que iba a tener una gran bancada a su mando, que sería ella quien iba a estar dirigiendo los hilos de su gran bancada, de unos mínimo 10, 15 diputados del partido Boy, lo cual el pueblo le dijo, Neles Pasteles. Y sus votos de sangre, lo único para lo que le alcanzaron es para que continúe haciendo el show dentro de la Asamblea Legislativa. Así es que como decía mi abuela, para estos de la oposición dejen de ser ajambados. No quieran obtener más de lo que el pueblo les dio. Mejor sóquenla. Y si tienen que llorar, lloren. Y si les pica, rasquense. Muy bien, mis amigos, esto es Alerta Mundial 503. Y si les pareció este segmento informativo, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Y por supuesto, déjenos su comentario para saber si les pareció el formato en el cual le dimos esa información. Para poderlo continuar haciendo o ya no lo hacemos. Díganos ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima. Pasen un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos.